Hola, amantes de las leyendas. La de hoy tiene un origen muy, muy antiguo. Tenemos que viajar en el tiempo hasta la Hispania romana para encontrarlo. El escenario, un castillo situado en el monte Romeral, entre los municipios de Faraján, Júzcar y Alpandeire. Como vamos a hablar sobre duendes, echemos un vistazo a Júzcar, un pequeño pueblo situado en la serranía de Ronda, en el Valle del Genal, que se hizo muy popular por convertirse en el pueblo pitufo, para un rodaje sobre estos singulares personajillos, especie de duendes que salieron de la imaginación y el lápiz del artista belga Pello, un pueblo azul que destaca entre los pueblos blancos de la provincia. Por aquella zona se encontraba el castillo de nuestra leyenda, donde habitaba un tirano, odiado por los que vivían bajo sus dominios, ya que estaban obligados a obedecer sus órdenes caprichosas. Los pocos valientes que se rebelaban contra él se exponían a largos cautiverios y a todas las brutalidades que su perversamente era capaz de imaginar. Uno de ellos fue un esclavo celtíbero, al que el cacique acabó matando tras terribles torturas. Su hijo, también esclavo, quiso vengarse, pero algo falló en su plan y los esbirros del tirano le apresaron y le encadenaron a un muro del castillo. Allí se encontraba el pobre hombre esperando a saber si moriría de hambre o si lo matarían antes, cuando de pronto empezó a escuchar unos ruiditos, una especie de tintineo metálico. Él no sabía que aquellos sonidos los producían los martillos y los yunques con los que trabajaban unos duendes herreros en una cueva no muy lejana, donde tenían su fragua. Una de las hipótesis que explican el origen de las hadas cuenta que, cuando los demonios eran ángeles que vivían con Dios en el cielo, algunos de ellos quisieron salir de allí para vivir en otro sitio. Dios les abrió las puertas y estos ángeles se fueron a vivir al infierno. A estos primeros les siguieron más y más, animados por los que ya estaban allí, en el reino de las tinieblas. Tantos escaparon del cielo que Dios, viendo que cada vez tenían menos ángeles fieles, decidió cerrar las puertas del paraíso para que no pudieran escapar. Y cerró también las puertas del infierno para que ninguno más pudiera entrar. Así que muchos de los ángeles que escaparon del cielo se quedaron a mitad de camino, sin poder entrar en el infierno ni regresar al cielo. Como no sabían qué hacer, decidieron viajar a la Tierra. Ellos se convertirían en los seres fantásticos que pueblan las leyendas y los cuentos.
El rebelde, desde su cautiverio en el muro, de pronto empezó a divisar una multitud que se dirigía hacia el castillo. Y cuando la tuvo más cerca, pudo contemplar que se trataba de pequeños hombrecillos, una especie de duendes. ¿Serán los pequeños herreros de los que se cuentan historias en el pueblo desde tiempos remotos?, pensó. Y efectivamente, de ellos se trataba. Al llegar donde estaba, cerraron sus grilletes, le liberaron y le ofrecieron un puñal mágico en el que habían trabajado en su forja la noche anterior. Pero antes de saber cómo acaba la historia, aunque ya os lo podéis imaginar, vamos a dar paso a nuestro buscador de personajes, que va a localizar a algunos duendes escondidos por los paisajes de Málaga. Aunque esta vez lo tiene muy difícil, porque como sabéis, una de las especialidades de los duendes es esconderse muy, muy bien. Sigamos con nuestra leyenda. Nuestro protagonista, liberado ya y con el puñal mágico de los duendes herreros en su poder, logró llegar donde estaba el tirano y le acuchilló mortalmente. Inmediatamente liberó a todos los cautivos y la paz llegó al castillo, que desde entonces se llamó el Castillo del Puñal. Y así, con alegría, porque acaba bien, despedimos esta leyenda. Hasta la próxima.